agradecer a quien hizo posible este vínculo y esta visita, que fue nuestra egresada Sharon Alexandra, que no veo dónde quedó. Muchas gracias, Sharon, por hacer posible esta visita. Por supuesto, al equipo de la Subdirección Académica de la DICEA, liderada por el doctor Javier Ruiz Ledesma, para también hacer operativa y logísticamente viable este encuentro de ideas que nos compartirá la senadora Almadilla. No nos queda otra cosa, senadora, más que a nombre de la Universidad Autónoma Chapingo y en nombre propio del doctor Ángel Garduño García, rector de nuestra honorable universidad, darle la más cordial bienvenida a esta su universidad, y que sea no la primera ni la última, sino el principio generador de varias actividades posteriores que pudiéramos generar y aportar a nuestro país de la mano del Senado. Muchas gracias, bienvenida. A continuación, el doctor Javier Ruiz dirigirá unas palabras al público. Pues buenos días a todas y a todos. Desde luego, queremos extender nuestra más cordial bienvenida a nuestra senadora. Ya le llamamos nuestra senadora. Ella es senadora por el estado de Tlaxcala, pero nos decían, soy mexiquense también. Entonces también es nuestra senadora del estado de México. ¿Verdad? Es senadora de la República. Desde luego, alguien como ella, con una enorme trayectoria y una experiencia legislativa y política en la universidad, en el país, pues conoce a fondo la problemática que viene a tratar en esta conferencia, que es central para la universidad, para toda la universidad, que precisamente tiene que ver con el modelo de política alimentaria, con la ley general de alimentación adecuada y sustentable, ¿verdad? Son temas centrales de nuestra institución. Y cuando pasé, tuve oportunidad de pasar a algunos grupos a invitarlos, pues yo decía, es que este tema, no importa qué carrera de Chapingo estudies, es central y debe ser un núcleo base para desarrollar muchas de nuestras actividades. Bienvenida, senadora, y sin más, yo creo que debemos dar inicio a la charla. Es para mi honor presentar a nuestra la senadora por Tlaxcala, Ana Lilia Rivera Rivera, quien es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Tiene una trayectoria de favor de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Senadora de la República por el Estado de Tlaxcala, presidió la Comisión de Estudios Legislativos Segunda y Justicia de la Comisión Permanente. En la legislatura 65ª, fue presidenta, vicepresidenta de la Mesa Directiva del Senado y presidenta del Senado de la República Mexicana. Actualmente es presidenta de la Comisión de Defensa Nacional, miembro de la Comisión de Legislativo, Comisión de Agricultura y de la Comisión de Relaciones Exteriores. Es coordinadora del Frente Parlamentario contra el Hambre, Capítulo México de la FAO. Ha propuesto 141 iniciativas, de las cuales se aprobaron la Ley Federal de Protección al Maíz Nativo y la Ley General de Alimentación Adecuada y Sostenible, así como la declaratoria del 19 de septiembre como Día Nacional del Maíz. Defensora del medio ambiente, campesinos, pueblos originarios y la reivindicación de la memoria histórica de Tlaxcala. Durante estos 30 años de trabajo ha sido autora, colaboradora y promotora de diversos ordenamientos normativos nacionales y regionales, destacando la publicación por El Parlatino de la Ley Modelo de Sistemas Comunitarios de Agua y Saneamiento. Sin más preámbulo, damos inicio a la conferencia. Muchas gracias. Buenos días. Saludo con respeto. Gracias. A todos sus maestros. A los rectores, coordinadores.
a todas y todos ustedes, jóvenes de diferentes regiones de nuestro país, que hoy se dan cita en este espacio que lleva el nombre de uno de nuestros grandes próceres de la historia de México, el inmortal. Hace un breve tiempo en este complejo fin de semestre en el que nos encontramos, yo espero ser breve, pero creo que el tema que hoy vamos a tratar con ustedes tiene que ver con su perfil profesional. Ustedes se están preparando en las áreas administrativas, de economía y de comercio internacional. Por eso le doy las gracias a Sharon por la visión acertada que tuvo para invitarme a compartir con ustedes un poco de lo que creo, de lo que pienso y de lo que he logrado plasmar en leyes en un país donde la realización de los ideales en leyes es casi imposible. Y más cuando los temas como los que yo he tratado no se consideran de prioridad en la agenda del gobierno federal. Los temas alimentarios, en las que todas y todos tenemos algo que ver. Por eso es que en estos buenos días que doy a las autoridades académicas, docentes, estudiantes y miembros de esta distinguida comunidad universitaria, también les doy el saludo del Senado de la República. Chapingo ha sido históricamente un faro de conocimiento y transformación social. En este espacio se ha reflexionado y trabajado por un México más justo, con una agricultura fuerte y sostenible que no solamente alimente el cuerpo, sino también los sueños y las esperanzas. Por ello, adecuada y sostenible es especial. ¿Qué es el derecho a la alimentación como eje del desarrollo? ¿Quién me está ayudando? El derecho a la alimentación es más que un acto cotidiano, es más que satisfacer una necesidad fisiológica, es un derecho humano fundamental. Pero este derecho humano, que pareciera natural, porque desde el momento en que somos concebidos necesitamos alimentación para crecer en el vientre de nuestra madre, y cuando nacemos al mundo necesitamos alimentación para desarrollar y crecer nuestro cuerpo y nuestro cerebro, no era un derecho humano. Por eso, en México han sido por hambre. Parece increíble que un derecho innato del ser humano se tenga que pelear para que pueda ser reconocido como un derecho humano, como lo es la libertad, la justicia, el vivir en un ambiente sano. Es increíble que en México, apenas hace una década, hayamos logrado que el derecho a la alimentación se considerara un derecho humano. Al reconocerse este en el párrafo tercero del artículo cuarto de la Constitución. Por ello, acceder a alimentos adecuados, nutritivos y culturalmente relevantes es una de las mayores responsabilidades del Estado, porque la alimentación adecuada no solo implica el desarrollo cognitivo, la productividad económica y la cohesión social. Es decir, se trata de un derecho humano interdependiente con muchas global como este. Reconocer nada más los datos que nos dan Naciones Unidas. 200 millones de personas en el mundo enfrentan hambre crónica, mientras que hay un tercio de alimentos que se desperdician. Muchos de estos problemas los vivimos en México, en esta paradoja. Gente hambrienta, alimentos desperdiciados, que implican inversión, que implican agua, que implican recursos naturales. Hambrientos. Y en el peor, alimentados. En México acabamos de vivir el impacto de una terrible pandemia, ¿verdad?
Esta pandemia, que después de un siglo es verdadera, sacude al mundo y nos hace voltear a ver nuestras vulnerabilidades humanas. Dentro de estas vulnerabilidades humanas se refleja lo que ha sido este modelo alimentario que hemos impulsado en México con políticas económicas y alimentarias basadas en el Tratado de Libre Comercio, que inició hace más de 30 años y que trajo consigo la pérdida de ustedes, amigas, amigos, porque son jóvenes estudiosos. ¿Cuáles son los tres elementos en los que descansa la autonomía, la libertad, la independencia, la soberanía de México? Para viva la independencia de México, ¿qué equivale a decir que somos independientes? Son tres elementos fundamentales. Y dinero. Quien controla la comida, controla. Quien controla la energía, controla al gobierno. Y quien controla el dinero, controla el mundo. Así es el pensamiento neoliberal. México, a finales de la década de los 80, era un país soberano alimentariamente. Producíamos lo que comíamos y los excedentes los vendíamos. Había una empresa nacional que compraba las cosechas de los granos básicos de los mexicanos. Los productores, a los campesinos, precios de garantía. Esto nos permitía tener asegurada la alimentos, pero además también la y México acepta firmar este acuerdo, se considera que muchas de las acciones que el Estado mexicano tenía en favor de y entonces desaparecieron precios de garantía, quebraron a la empresa nacional llamada CONASUR. Y junto con ella desapareció el Programa Nacional de Semillas. El Programa Nacional de Semillas le permitía a México sostener su autoridad y su soberanía alimentaria al no importar semillas. La producían. ¿Dónde? En universidades como esta. ¿Quién? A través de la educación que fomentaba el Estado mexicano para que pudieran producirse muchas de las semillas que eran de este programa gratuitas para los mexicanos. Desapareció el PRONACE y junto con él empezaron a disminuir los recursos para instituciones como el INIPAP y otros muchos que ustedes conocen, maestros. Empezaron a dejar de investigar en la mejora de semillas nacionales y empezamos a comprar paquetes tecnológicos a 5 monopolios que tienen el control. Importamos más del 90% de semillas de hortalizas. Ni siquiera las semillas de cebolla, ajo y tomate. Pero lo más grave de esta falta de producción de semillas, fundaciones disfrazadas de benévolas, decía muy bien, lo decía Octavio Paz, el ogro filantrópico que nos viene a donar, pero en realidad nos viene a quitar. Y se empezaron a crear, a través de fundaciones como Rockefeller, o lo que ustedes tienen muy cerca, que es el CIMI, la cooptación de nuestra riqueza genética para poder tener el control bio. Antes en el control mundial de la economía y de la alimentación, de la seguridad y de la soberanía de los pueblos. Y entonces empezaron a hacer investigaciones privadas con bancos de semillas, gobiernos transnacionales, porque Estados Unidos logra a través del Tratado de Libre Comercio influir en nuestra política, influir en la investigación científica, influir en los perfiles
porque son de las pocas universidades donde todavía podemos encontrar libre. En la formación académica a sus alumnos. Entonces, los mexicanos a perder nuestra soberanía alimentaria porque nos quitaron un mercado nacional, nos quitaron las semillas nacionales, quebraron a fertilizantes, a importar fertilizantes de muy mala calidad. Semillas transnacionales híbridas y después las transgénicas, el glifosato que ha contaminado tanto los mantos freáticos, esto nos llevó en ya a su calidad de vida. A ver, que levanten la mano de aquí, ¿quiénes son hijos de campesinos? A ustedes les tocó vivir una generación en la que sus padres no pudieron terminar una carrera, quizá terminaron la primaria, quizá la secundaria. De ustedes en la comunidad puede ser una opción de vida. Cuando el Tratado de Libre Comercio le arrebató la posibilidad de tener un control comercial con precios justos que le diera. Y otro van a decir eso que tiene que ver con la comida. Este modelo, nos quitaron fertilizantes. Luego nos quitaron el Ban Rural para que no tuviera. De alto riesgo, todos deberían de tener inversión pública porque son las que son la deriva y pierden todas sus cosechas. El campo es una actividad de alto riesgo que ahora con el cambio climático seguro. Cuando no son sequías prolongadas, son aguaceros torrenciales, y si no son heladas tempranas. Entonces debe haber un mecanismo de aseguramiento, porque miren, yo les pongo un ejemplo. Nosotros le compramos el 60% de lo que comemos a Estados Unidos. Somos el mayor importador de semillas.
nadie aspira a tener solamente el salario mínimo, queremos más, pero por lo menos 2 kilos de tortilla, 1 de frijol y 1 de aceite. Entonces, ¿de qué nos va a servir tener salarios altos si la canasta básica y la inflación también es alta? Tenemos que controlar los alimentos para que el dinero que nos dan por nuestro salario nos alcance para vivir más que para comer. Y ya ni siquiera comer, sino para vivir. Sopa Maruchan todos los días. Pero ahorita vamos a ver las consecuencias. Entonces, esta falta de responsabilidad al firmar el Tratado de Libre Comercio le quitó a la independencia de México uno de los sustentos de su baluarte, que es la soberanía alimentaria. Perdimos soberanía alimentaria, importamos comida, no podemos determinar el precio de nuestras cosechas, no tenemos ni siquiera la capacidad de producir para los mercados locales. Entonces, ¿cómo vamos a salir de la crisis? ¿Cómo vamos a detonar el desarrollo de México? ¿Cómo vamos a recuperar este que es uno de los ejes de nuestra soberanía, que además ha hecho mucho más daño? Miren, llega la pandemia, ya habíamos perdido soberanía alimentaria, ya somos esclavos de los mercados internacionales. Cuando aparece la pandemia, acompañada del cambio climático que tanto se anunció que iba a llegar, y el llega, y cómo encuentra a los pueblos, porque en la pandemia, incluso decían, tiene que ir a la cárcel el responsable del manejo de la pandemia en México, porque se murieron tantos mexicanos, por tantos coreanos, por tantos chinos. Grande la que México se había pagado con la pandemia y que era por un mal manejo. Vámonos al fondo. Es que la pandemia de COVID-19 solamente desenmascaró las pandemias ocultas de la salud pública en México, producto de la mala alimentación de los últimos 40 años. ¿Qué es el COVID? Es un virus. ¿Cómo encuentran los mexicanos el COVID? 7 de cada 10 adultos tenemos 10 kilos o más de sobrepeso. 4 de cada 10 niños son obesos, esclavos de la silla, del teléfono celular o del videojuego. Hoy los mexicanos somos más de 20 millones de diabéticos y con la pandemia ni siquiera sabían muchos que eran diabéticos. ¿Cuál es la principal causa de muerte del pueblo en México? Toda hipertensión, enfermedades cerebrales por trombosis, derrames cerebrales, consumo de sal, contaminados que todos los días comemos, sus famosos totis, nada más vean ustedes a lo que huelen y luego vean lo que contienen. El etiquetado de alimentos, ¿qué te estás comiendo todos los días? ¿Sabían ustedes que se ha descubierto científicamente que el consumo de salchichas y de embutidos es el causante, el principal generador de autismo en niños que nacen últimamente en estas generaciones con esta enfermedad no hereditaria? ¿Y que la depresión es una enfermedad de este siglo por mala alimentación? La alimentación ha generado problemas de salud pública que tienen colapsado al sistema de salud en México. Cuando llega la pandemia, por supuesto que iban a morir muchos mexicanos, porque estaba su sangre llena de dulce. El COVID mata cuerpos con dulce. Los iba a matar porque, aparte de que eran diabéticos o prediabéticos, eran hipertensos. No ibas a poder respirar, te ibas a morir. Entonces, la adicción al dulce, a la sal y a otros componentes de alimentos altamente contaminados, para que haya una ley general que logre que el derecho constitucional
constitucional a la sana alimentación sea vigente y sea una responsabilidad del Estado mexicano. ¿Alguien duda que esto es importante? Pues muchos mexicanos creen que esto no es importante. Por eso ha sido todo un reto haber logrado que esta ley se pudiera aprobar, no siendo prioritaria en la agenda del gobierno federal. El reconocimiento constitucional al derecho humano a la alimentación ocurrió en el 2011. Representó un logro político y social impulsado por un movimiento minoritario. Éramos un grupito, amigas, amigos, los que estábamos peleando por una sana alimentación. Yo nada más les voy a decir aquí, la comida. Pues ustedes pueden disfrutar un carro último modelo, sí, ¿verdad? La ropa de marca, también. Aspiramos a tener una casa linda, sí. Pero la primera aspiración del ser humano es tener alimentación digna, humana. ¿Quién de ustedes come tortilla nixtamalizada? ¿Quién de ustedes come todos los días la tortilla de la tortilla adicionadas con artificiales y con químicos para que logren estar y minsa? ¿Quién de ustedes consume tortillas de la tortillería de la esquina? Todos los días su dosis de glifosato, todos los días. Si hoy aquí lo hago un reto, para ver cuántos de nosotros tiene glifosato, se espantarían de ver las cantidades de glifosato que tienen todos. El CONACYT hizo un estudio el año pasado con el que estamos impulsando la defensa del maíz nativo para que no se importe. ¿Saben ustedes de este estudio que se hizo en orina de recién nacidos y el hecho de matando a sus hijos lo que encontramos? En todos los niños recién nacidos en la orina había glifosato. Y lo único que se habían alimentado era en el vientre de su madre a través del cordón umbilical de su sangre. ¿Saben ustedes qué había en la leche materna de estas madres primerizas que estaban amamantando a sus hijos? Glifosato. ¿Y saben ustedes cuál es el diagnóstico de la Organización Mundial de la Salud sobre el glifosato? Que es un agroquímico tóxico, probablemente cancerígeno y responsable de insuficiencia renal. No existía, pero es una enfermedad de este siglo, porque la sana alimentación dejó de ser un derecho, la alimentación se convirtió en un negocio y pasó a ser en una mercancía de grandes ganancias. Por eso nosotros logramos no solamente que se aprobara el derecho constitucional, sino que se estableciera una ley reglamentaria. Porque ¿de qué nos sirve tener una ley ahora que reconoce que tenemos un derecho humano fundamental y acciones en conjunto que la toda la? Me voy a ir a los objetivos directamente con el contenido de la ley. ¿Ya los aburrí? Me voy rápido. Contenido de la ley. Aquí está. ¿Qué es lo que contiene esta ley reglamentaria? Primero, promoción de la autosuficiencia y soberanía alimentaria. Fortalecer la capacidad de México para producir los alimentos necesarios para su población, reduciendo la dependencia de importaciones y fortaleciendo la producción local. Dos, priorizar a la niñez y grupos vulnerables al reconocer el derecho humano que tenemos todos y todas a una alimentación digna, con especial atención a los sectores más desfavorecidos. Gracias a esta ley y gracias a que hoy tenemos una presidenta que además es una científica, logramos que se van a modificar todos los alimentos de los entornos escolares. Imagínense ustedes un niño, y yo creo que muchos de ustedes tuvimos esa infancia. Llegábamos a la escuela con la pancita de farol. A mediodía estábamos cabeceando, porque ya de hambre estábamos
durmiéndonos en clases. Entonces se decidió que hubiera cooperativas en las escuelas públicas. ¿Y qué es lo que vende? Sus chetos adicionados con vitaminas y hierro. Esos chetitos verdes, pistache, que hasta te da horror nada más de imaginarse lo que están comiendo los niños. Y hay unos anaranjaditos que cuando los echas al fuego, inmediatamente arde la leña y el carbón. Imagínate lo que no harán en el estómago de los niños. O sus cacahuates japoneses rellenos de suculenta salsa, esa salsa asquerosa que está comprobado que no es salsa, que son ácidos y que perforan los intestinos de los niños y que genera insuficiencia renal. Creo que se llama Valentina y no le estoy haciendo comercial, pero todos la conocen. ¿Qué comen los niños en la escuela? Su yogur, que no es yogur, que son un montón de azúcares. ¿Qué comen los niños? Su gansito nutritivo, adicionado con alta fructosa para que acaben con su páncreas y sea diabético antes de los 20 años. Imagínense ustedes qué comen los niños. Entonces, ¿de quién es responsabilidad que en los entornos escolares haya alimentación sana? Muchos años. Hoy la doctora, como primer proyecto educativo, tomó la ley que hemos aprobado y está cambiando la alimentación de los entornos escolares. Qué diferente es que un niño llegue a la escuela y se tome todos los días un atole de amaranto. El amaranto que tiene además serotonina, la hormona de la felicidad. ¿Por qué creen que le dicen nuestros abuelitos a la alegría, alegría? Al dulce del amaranto. Porque tiene serotonina y la serotonina combate la depresión. Hay estudios donde ya están haciendo, en breve, medicamentos a base de amaranto para que puedan los que sufren depresión tener un control de sus emociones con medicamentos naturales. Pero el amaranto es mucho más que eso. Nuestros antepasados, cuando llegaron los españoles, que le daban atribuciones mágicas, era lo que tenía el fortalecimiento muscular de los ejércitos de los pueblos prehispánicos. El amaranto y el maíz juntos son la proteína perfecta. Hoy no consumimos ni el 1% de población el amaranto de nuestras plantas nativas más importantes. Pero ahora el amaranto, el maíz van a estar presentes. Un tecito todos los días con un taco de frijoles negros y uno de arroz, a que se coman ese yogur, ese gansito, esa galleta, ese pastelito o esos chicharrones, esas grasas saturadas, esas grasas transgénicas llenas de sodio y llenas de veneno con la que han envenenado el paladar de los niños. Entonces, nosotros, la sostenibilidad ambiental, establecer un marco para la producción de alimentos que respete los ecosistemas y promueva prácticas ambientales. Mundial es una innovación el aguacate. Entonces hay que deforestar los bosques y hay que sembrar aguacate. Hay que ver las consecuencias que ha traído ya en Michoacán y la que traerá la producción de limón. Tenemos que llevar a cabo una agricultura que no rompa con el entorno, porque la crisis que vamos a enfrentar ya del cambio climático no nos lo va a perdonar. La reducción de desperdicio de alimentos. Tenemos que implementar estrategias que aminoren el desperdicio de alimentos en todas las etapas de la cadena productiva. Es tiempo, dinero y esfuerzo. Además, la ley busca garantizar la igualdad en el acceso a los alimentos, promoviendo la justicia social y combatiendo la discriminación en todas sus formas. A mí me tocó ir, cuando estábamos fundando este proyecto, que hoy es Morena, me tocó ir a algunas de las zonas más pobres de México. Y me tocó estar en la Sierra de Guerrero. ¿Quién de los que está aquí es de Guerrero? Bueno, a lo mejor no son de la lo que le llaman la montaña de Guerrero. Pero en la montaña de Guerrero a mí me tocó conocer comunidades donde los niños nunca en su vida habían probado un vaso de leche. Donde los niños no conocían
un bistec asado con unas papas, con un pedazo de queso. No conocían el alimento básico. Imagínense ustedes la tragedia mientras se desperdicia el 40% de alimentos en México. Hay en zonas donde los niños no han probado un vaso de leche. Entonces, tenemos nosotros que hacer llegar los alimentos a todos. ¿Cómo? Pues hay que copiar el sistema de la Coca-Cola. Si ustedes van a la sierra más remota de México, vas a encontrar la Coca-Cola. ¿Cómo no poder entonces tener a la disposición de todo México la leche? Entonces, a través de este sistema de tiendas que ha tomado ya bajo su control el gobierno, se le dé al mercado local un espacio para vender sus productos que tengan que ver con implementar una alimentación local, porque también de eso se trata la ley, y lo vamos a ver más adelante. En educación alimentaria la ley establece, si pasamos a la siguiente, por favor. Vamos a tener una innovación muy grande en esta ley. ¿Por qué? Porque esta ley va a tener participación social. Se va a promover la creación de comités de alimentación, espacio donde las comunidades puedan participar activamente en las decisiones sobre qué van a comer los niños en sus escuelas, producción, distribución y consumo. Estos que van a empoderar a las personas, especialmente en zonas rurales. Me decían hace un ratito sus maestros, es que cuando los chicos llegan aquí a muy temprana edad a estudiar la preparatoria, por ejemplo, llegan de 14, 15 años. Pero si vienen de Guerrero, tienen una forma de alimentarse. Si vienen de Yucatán, tienen otra forma de alimentarse. De tal manera que cuando aquí llegan, se tienen que disciplinar con los alimentos que hay. Y entonces, aunque no sean culturalmente sus alimentos, son los alimentos que tienen que comer. Nosotros, con esta ley, lo que estamos impulsando es que en las escuelas y en las comunidades y en los mercados locales se empodere lo que el pueblo come, porque es lo que produce. Y todos los seres nos adaptamos a nuestro medio ambiente. Ahorita ya está llegando aquí la época de frío. Si ustedes salen a recorrer Chapingo, a ver, ¿quién es observador? Tejocotes. Tejocotes, porque los tejocotes son ricos en vitamina. Durante el frío va a fortalecer los bronquios, los pulmones, nuestras vías respiratorias. Y entonces los frutos de la región son para ayudar a sobrevivir a los seres que viven en esa región. Entonces, ¿por qué habemos de quitar los tejocotes para plantar? Llevar a cabo reuniones en las comunidades para darles pláticas de sana alimentación. Para que las madres de familia, sobre todo, lleguen a su casa y si les alcanza para tener una pequeña despensita, vean qué es lo que tienen. Y se van a dar cuenta qué alimentos tienen y cómo están alimentando a sus hijos y a sus hijas. Entonces, nosotros vamos a hacer estos comités de sana alimentación para que además también aprendan a comer el amaranto. El amaranto no solamente es la alegría, se consume todos los días en un huevo frito, un puñito de amaranto, ya tiene la proteína de todo el día, el niño. Y no sabe a nada, porque el amaranto no tiene sabor. Y si haces un licuado, un puño de amaranto. Y si haces un atole con amaranto, y si haces agua con amaranto, van a ver, las canas te aparecen a los 60, tu musculatura está firme a los 40, porque estás consumiendo proteína natural todos los días, y la menopausia no llega. Pero con esta alimentación que tenemos, a los 30 años nos cargamos unas barrigas como si tuviéramos 5 hijos. ¿Verdad? Ya a los 50 años, las arrugas, las canas, el mal humor, la depresión, el enfado. La comida es la vida. Por eso es tan importante tener estas pláticas de alimentación, de nutrición, que tenga que ver con consumir lo que tenemos. Acabamos de terminar el verano, este verano que fue lluvioso. ¿Cuántos de ustedes comieron quelites? ¿Cuántos de ustedes comieron chícharo verde, haba verde, verdolagas, quintoniles, ejotes antes de que madure el frijol, esquites?
atoles de maíz nativo, ¿verdad? Que necesitamos recuperar nuestra sana alimentación. Y bueno, la diversidad cultural y territorial, que es parte de lo mismo. La educación alimentaria, que va a establecerse ya también en esta ley. La sostenibilidad, la protección del medio ambiente, que es un eje central, que fomentará prácticas agrícolas respetuosas con la biodiversidad, así como el manejo adecuado de los recursos hídricos. Ayer ha dado a conocer la doctora Claudia Sheinbaum el nuevo programa de agua en México. El lunes se va a firmar un acuerdo nacional para que las concesiones de agua que hoy están en manos de capitales privados, imagínense ustedes, solamente de el 100% de concesiones otorgadas de nuestras cuencas hídricas, del 100%, el 2% tiene el 80% de las concesiones. Por eso hay un documental, ojalá lo puedan ustedes buscar y leer en internet, que se llama Los Millonarios del Agua. ¿Cómo es posible que no haya agua por producir alimentos, pero haya agua más altamente contaminante? Y por supuesto, para las refresqueras, que además por un litro de Coca-Cola desperdicia 30 litros de agua. Entonces necesitamos, por eso, recuperar estas concesiones que se otorgaron para que haya un derecho humano al agua y una distribución equitativa que vaya a dar a la agricultura. Por eso se está impulsando tanto estas zonas de riego, que van a incrementarse en algunas zonas del país y que tienen mayor razón de ser en lugares donde tenemos agua pero contaminada. Nada más las dos cuencas más grandes de México que atraviesan el centro, la del Atoyac y por supuesto la del río Tula. Ya anunció la presidenta que se van a limpiar estas cuencas, que son las más contaminadas de México y que van a generar hacia abajo y hacia arriba aguas limpias. Ahora, ¿qué debemos impulsar? Un método de agricultura y con menos agua producir alimentos. Y ahí está el reto para la Universidad de Chapingo. Ahí está el reto para que nuestras ingenierías se puedan adaptar y acoplar con los que están estudiando mecatrónica, electrónica, energías renovables, y hay un campo de estudio maravilloso. Yo por eso estoy enamorada del campo, porque estoy yo segura que el campo no es un problema, el campo es la solución en México, si así lo queremos ver, y esta gran oportunidad que nos da de producir alimentos sanos. Finalmente, si me ayudan a pasar al siguiente, a la siguiente, uno de los grandes retos es la coordinación intergubernamental. Esta ley obliga a que los estados y municipios sean parte de sus leyes para que tengamos las mismas acciones de gobierno en todos los estados y municipios, que tengamos infraestructura de alimentos y agua, así como de infraestructura hídrica. Cambio cultural, es necesario modificar actitudes y hábitos, reduciendo el desperdicio. Estos retos representan oportunidades para construir un país y posicionar a México como líder en política alimentaria sostenible. Quiero decirles, y con esto voy a terminar, estimados, estimadas alumnas de esta universidad, el primer país del mundo en reconocer el derecho humano a la alimentación y en crear una ley que la garantice. Esta va a coordinar a todo el sector del gobierno y es una de las garantías de esta ley. Le hemos llamado el SINSAMAC, que es un sistema que converge con programas y presupuestos con la Secretaría de Educación Pública, con la Secretaría del Medio Ambiente, con SADER, porque ahora necesitamos impulsar modelos de agricultura sostenibles y culturalmente adaptables a los pueblos, con la CONAGUA, que es quien va a intervenir para toda esta distribución y saneamiento del agua como un derecho humano, y esto nos va a permitir que estos retos que hoy tenemos los podamos a convertir en los próximos años en realidades de un texto para sacudirnos de la modorra en la que nos llevó el Tratado de Libre Comercio a tenernos de rodillas, mal alimentados, enfermos y, aunque no lo creamos, resignados. Es lo único.
recupere su soberanía alimentaria, ese día vamos a recuperar la seguridad de que no habrá alimentado. Así es de que muchas gracias por haberme permitido compartir con ustedes. Gracias. Muchísimas gracias, senadora Ana Lilia. Si alguien del público tiene alguna duda, comentario o pregunta, a favor de levantar la mano y mis compañeros les llevarán el micrófono. Si no hay preguntas, es que voy a volver a empezar. Hola, senadora. Buenas tardes. Esta información. Sin embargo, a mí como alumna de comercio y parte de esta comunidad, me queda una pregunta que me parece muy valiosa. Estaba en torno a cómo se asegura que la ley sea inclusiva y beneficie especialmente a las poblaciones más vulnerables. Y tomando en cuenta también que 56.1 millones de personas en México se encuentran en esta situación. Aunado a esto, me gustaría saber ¿van a llevar a cabo para reconocer el impacto a corto? Bueno, lo primero es que esta es una ley general. Una ley general tiene entonces la cualidad jurídica de que tiene que reproducirse en todos los estados. Esta ley se tiene que legislar estado por estado, de acuerdo a sus condiciones, porque todos tenemos población y región y modos de vivir distintos. Entonces se tiene que adaptar a su cultura, pero se tiene que reproducir en los esquemas generales. Ya estamos empezando a impulsar, yo ya estoy empezando a caminar en los estados para que esta ley se reproduzca y no quede como letra muerta. Pero además estamos trabajando en un reglamento, que ya es un proyecto, estamos esperando que nada más termine de revisarlo la Secretaría de Gobernación, y entonces ya va a tener las reglas específicas con las cuales se tiene que operar. Mientras no está el reglamento, no podemos nosotros aplicarla al 100%. Sin embargo, ya la presidenta de México tomó algunas acciones, como es el control de alimentos en escuelas, sobre todo primarias, y la distribución de alimentos de bajo costo y de mejor calidad en todo el país a través de la fusión de DICONSA y LICONSA. Estas que serán las tiendas del bienestar tienen como objetivo, punto número uno, dar un espacio de compra a productos locales, que es algo que me olvidé decirles. Esta ley obliga a que todas las tiendas, estos centros comerciales que hoy tenemos a lo largo y ancho del país, Soriana, Walmart, todas estas, le compren el 15% de productos locales a los pequeños y medianos productores. Si, por ejemplo, en Tlaxcala se produce de manera común el amaranto y la miel, les tienen que comprar amaranto y miel. Si en el Estado de México son otros productos locales, les tienen que comprar esos productos locales, y es una obligación, porque si no van a tener sanciones que se les estarán dando a través de la Secretaría de Pero DICONSA y LICONSA van a darle espacio a productos locales, pero además van a ser a bajo costo, y además va a garantizar que tengan maíz, frijol, arroz, que son la dieta básica del mexicano. A un precio menor que lo encontrarías en cualquier mercado, pero también de mayor calidad. Entonces, esta política de distribución de alimentos sanos, locales y adaptados, ¿con qué mecanismo? Pues la ley todavía no entra en vigor en su operación y de coordinación intersectorial, el SINSAMAC. Es el que se va a encargar de presentar las estadísticas, va a estar evaluando dónde hemos logrado combatir la desnutrición, porque hoy en México no tenemos tanto un problema hemos logrado con el gobierno del licenciado Andrés Manuel López Obrador que no haya pobreza alimentaria,
¿Qué era eso? Que la gente no tuviera ni qué comer al día. Hoy, en las regiones más pobres del país están recibiendo por lo menos un apoyo económico. Entonces, hoy no es tanto pobreza alimentaria. Lo que tenemos que garantizar es no desnutrición y no mala alimentación. Entonces, esto, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría del Medio Ambiente, la Secretaría del Bienestar, se encargarán de estar evaluando, una vez que entre en vigor el conjunto de la ley, las políticas públicas y los presupuestos que habrán de impulsarse. Por eso, cuando hablamos de cuáles son las oportunidades, es esa coordinación intergubernamental, tienen que estar los estándares de cómo reciben y cómo van mejorando la situación de alimentación. Gracias. Soy el doctor Pedro Ponce Jabana, investigador. Felicidades por su exposición. Yo creí que en el Senado había puros Noroñas o parecidos a él. Porque hay recura, hay espacios abajo. Quiero manifestar a usted que nuestra Escuela Nacional de Agricultura se creó para esto. ¿Sí? Y hemos tenido proyectos de vinculación de nuestra universidad hacia el país. Le solicito a usted que poner en nuestras autoridades le den a conocer que nuestra universidad no es ajena a esto. Está trabajando contra el glifosato y tiene propuestas ya en cultivos básicos. En cítricos, sacando 40 toneladas de cítricos sin agroquímicos. Y los que toman decisiones, las élites, ni caso les hace. Tenemos un equipo que produce 20 toneladas de maíz por hectárea sin agroquímicos. ¿Sí? Y bueno, no quiero decir nombres. Tenemos un equipo que trabaja amaranto. Y demás. Yo creo que tenemos que aliarnos con las gentes que coincidamos. Porque desde allá deciden hacia la transición agroecológica. Qué bonito se oye, ¿no? Pero qué malo que mi gobernadora o gobernadora de Puebla ande regalando agroquímicos. La urea. ¿Dónde está la consistencia? ¿Dónde está la congruencia? Sí. La ley que crea la universidad, después de que se convierte bien claro su artículo 3, sobre todo con los más pobres de este país, ¿sí? Entonces, yo creo que a partir de ahora tenemos que buscar esa articulación institucional, ¿sí? Chapingo por lo menos ahorita tiene 15 innovaciones tecnológicas que pueden convertirse en políticas públicas. Y si usted apoya, adelante. Muchas gracias. Ya está, maestro. Entonces, habrá un espacio público en el Senado. Ustedes saben que tenemos televisión, un canal del Congreso que es público, es nacional e incluso internacional, para que hagamos un foro específico con estas 15 innovaciones. Invitemos al secretario de Agricultura de los estados, que el Senado sea el eje que invite, porque además tenemos contacto con todos los estados, esa es la función del Senado, representar el Pacto Federal. Si ustedes me lo permiten, tracemos esa ruta, llevemos esas innovaciones y pidámosles que se conviertan en políticas públicas, atendiendo, por supuesto, también esta ley que está vigente y que necesita ejecutarse. Yo tomo la palabra y yo sí entiendo eso. La desvinculación. En un preámbulo yo les dije qué intereses hay detrás de la comida, detrás de los alimentos. Me tocó ver en ese esquema de transición cómo
defendieron los intereses extranjeros, sus intereses ante la reforma energética. Sí, por ahí hubo voces que decían que estábamos violentando el Tratado de Libre Comercio, pero no se atrevieron a ir más allá de declaraciones. Pero en la defensa del maíz transgénico y de incorporarlo en nuestra dieta y de quererlo sembrar en cielo abierto en México, nos llevaron a una controversia internacional que se resolverá en unos días y parece indicar que la vamos a perder. Detrás del maíz, detrás de las están negocios de más de 400 mil millones de dólares, nada más. Imagínese usted esos intereses contra los que la agricultura, que hoy le llaman agro, es la que tenían nuestros abuelos, nada más que ahora le dicen bonito. Todos los conocimientos que les quitamos, toda la agricultura que les arrebatamos, es la que hoy es sostenible ante el cambio climático. Entonces, yo creo que estamos contra grandes intereses, pero si nos unimos, podemos construir un espacio y una oportunidad, porque yo creo que todos merecemos una sana alimentación, maestro. Ayer tuvimos, y con esto concluyo la intervención que usted me provocó, ayer tuvimos un evento de una edición especial que sacó la jornada sobre, se llama Las del Comal. ¿Quiénes son las del Comal? Las tortilleras. Bueno, decirle a una persona eres una tortillera es, pues, como decirle que es lo peor. Hay tal discriminación, ¿verdad? Pero yo les voy a decir, si ustedes abrieran un paquete de tortillas de las que comen los chilangos y olieran a lo que huelen las tortillas embolsadas y etiquetadas, esto es comida. Ya es con la que se sostiene a este país. Es muy distinto una tortilla nixtamalizada que se echa en el comal y que cuando se está esponjando el olor dulcecito sale de ella y luego a nuestra mente se viene cuando la mamá la saca del comal, le echa unos granitos de sal, la hace un rollito. Y yo no sé si a ustedes les pasó, pero cuando mi mamá, a ver, ¿a quién de ustedes ha comido una tortilla recién hecha del comal? Ay, si me entienden de qué hablo. Díganme, no sé por qué las mamás hacen eso, pero la hacen rollito y le dan una mordida. Sí, pero no se da la tortilla mordida, ¿no? No aguanta la tentación de lo sabrosa que es. Cuando los mexicanos todos tengan derecho a comer una tortilla de esas, diremos que ya recuperamos al país. Y mientras no dejemos que nos arrebaten el maíz nativo, podemos decir que la conquista no ha culminado. Pues muchas gracias. Muchas gracias a todas. De esta manera, damos por concluida la conferencia magistral por la senadora Ana Lilia y se otorga un pequeño presente y un reconocimiento a que a continuación se le dará lectura. La Universidad Autónoma Chapingo y la División de Ciencias Económico-Administrativas otorgan la presente constancia a la senadora Ana Lilia Rivera Rivera por su participación como ponente magistral en la conferencia titulada Innovación y Liderazgo Global, la Ley General de Alimentación Adecuada y Sustentable como Modelo en Política Alimentaria, impartida el día 22 de noviembre del 2024 en el Auditorio Emiliano Zapata de la Universidad Autónoma Chapingo. Firmada por nuestro director, el maestro de administración José Samuel Banda Arrieta, y nuestro subdirector académico, doctor Javier Ruiz Ledesma. Gracias.
Amén.